Iván Breñé ha vuelto de Tenerife con el premio de la prueba de talento de Mr. International Spain entre las manos, un premio que le daba acceso al Top 26. Sobre cómo ha transcurrido este certamen, sobre cómo lo ha pasado y sobre todo sobre lo que ha contado de Ceuta, hablamos con él este fin de semana. Iván Breñé, lo primero, enhorabuena por ese Top 26 y sobre todo enhorabuena por haberte proclamado vencedor de la prueba de talento en Mr. International Spain. ¿Cómo fue ese momento en que te enteraste que el ganador de esa prueba eras tú? Bueno, la verdad, bueno, primero de todo, muchas gracias. La verdad que fue un momento que casi ni me lo creía. Sí que tenía las expectativas altas porque salí muy contento con el vídeo y con todo el resultado que tuvimos tras el trabajo. Pero yo creo que imaginarme estar en el top 5 sí que me lo podía imaginar, pero ganar la verdad que fue una alegría inmensa. Esa prueba de talento, que cuéntanos un poco en qué consistió para quien no lo haya podido ver. Bueno, primeramente yo tenía la idea, ya que soy futbolista, en grabar un vídeo jugando a fútbol, enseñando mis habilidades en el fútbol. Pero dije, ¿por qué no salir de mi zona de confort y arriesgarme un poco? Y grabamos un vídeo bailando bachata con mi compañera Romina, que la verdad que se ha adaptado muy bien a los días que podía yo y hemos podido ensayar pues, más horas de las que yo me esperaba y así surgió. Hablando un día dije, ¿por qué no bailar bachata? Tenía a la compañera Romina y dijo, pues yo te voy a enseñar a hacer una coreografía y así salió. O sea, además de futbolista, bailarín. Fuera ya de la prueba de talento, entrar en el top 26 es un logro importante, superar a la mitad de los participantes que había en Mr. International Spain. En ese momento, cuando dicen tu nombre, tienes que volver a desfilar, ¿qué se te pasó por la cabeza? Pues la verdad que, sinceramente, no te da tiempo a que se te pase nada porque terminas del top 26 y tienes que irte rápido al camerino de atrás a cambiarte, a ponerte el traje, la corbata que esté correcta, los zapatos bien atados, todo perfecto. Entonces no me dio tiempo a pensar ni a ilusionarme porque directamente salía, pero sí que muy contento y orgulloso de cómo fue. Muy diferente un certamen nacional de un certamen local. Tú ya habías pasado aquí por el certamen local, un certamen más pequeñito, y de pronto llegas allí, toda la expectación que se genera, todos los compañeros. ¿Cómo ha sido esa semana de concentración y con qué te quedas? Pues sinceramente yo pensaba que sería como más estricto, que iría y sería como todo más controlado, como cada uno a la suya. Pero sinceramente me sorprendió muchísimo, ya que desde el primer día ya hice amigos, no compañeros, ya hice amigos del primer día. Sí que nos fuimos preparando durante toda la semana con ensayos, pero nos dio mucho tiempo a hacer actividades, ya como subirnos a La Habana a la playa, ir al Siam Park, que era una actividad que yo nunca había hecho, y preparándome, pues eso, mentalizándome poco a poco, ya que yo estaba nervioso con la entrevista previa al certamen. Pero así fue, una montaña rusa de emociones, de nerviosismo, de alegrías, de tristezas, porque ahí te puede pasar de todo, pero eso, al final todo salió perfecto. Después de esta experiencia, ¿te planteas dedicarte al mundo de la moda un poco más en serio? ¿Crees que te abre puertas? Bueno, primero, antes que todo, yo ya avisé, en 2 años vuelvo a estar en el certamen nacional, ya avisé a la organización de ahí y voy a estar y voy a quedar en mejor puesto. Y sí, yo ya antes de venir al certamen que Fanny me ayudó a, bueno, me propuso para venir, yo ya trabajé en algunos aspectos de la moda, en sesiones de fotos, en tiendas y así, y sí que espero que ahora el certamen este me abra puertas y pueda trabajar en un futuro también de lo que me gusta, que es la moda, y poder ya sea desfilar, hacer sesiones de fotos y poder vivir también de la moda. Pero el fútbol no se deja, ¿no? El fútbol jamás se deja. Desde los 3 añitos jugando jamás se deja. Ya la última cuestión. Una de las cuestiones que tú te planteabas antes de ir al certamen era dejar a Ceuta en la mejor posición, contarle a tus compañeros del resto de territorios que era Ceuta. No sé si lo has logrado, al menos cambiar un poco esa mentalidad que se tiene sobre nuestra ciudad, motivada, bueno, pues en cierto modo, porque parece que solo salimos a nivel nacional cuando se producen malas noticias. Sí, la verdad que desgraciadamente solo salimos cuando las noticias son malas, que nunca enseñan lo bonita que es Ceuta y cómo es la gente de Ceuta.
Sí que fui un poco con la idea de adentrar a la gente a cómo era Ceuta y así. Yo creo que lo he conseguido porque ya tengo varios compañeros que están deseando venir a conocer esta maravillosa ciudad. Y poco a poco yo fui contando historias, fui enseñando vídeos de cómo era la gente, de lo que aprendes, la cultura que hay. Y yo creo que conseguí eso, adentrarme dentro y conseguir que gente se interesase por Ceuta, que yo creo que es una cosa importante que deberíamos conseguir poco a poco y no salir por cosas malas y empezar a salir por las cosas maravillosas que tiene esta ciudad. Iván Breñé, muchísimas gracias. Nada, a vosotros siempre.